¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Estamos otro retrato que nos convoca. Estamos haciendo el programa que nos gusta. Estamos aquí en vivo 21:02 de este día martes. Y aquí, a través de Canal 4, vamos a seguir, como lo hacemos semana a semana, conociendo la historia misma de toda la región, de todas las localidades de Acebal y vecinas, ¿no? En este caso, vamos a tener a Omar Sena como invitado. Él llega desde Santa Teresa para formar parte de este retrato, gerente de la Mutual de los Arroyos. Bueno, muchas cosas para contarnos, porque además ha llegado hace un ratito y hemos charlado y me ha asombrado, más allá de que uno sabe, conoce de su trabajo, un montón de otras cuestiones que vamos a preguntarle, que vamos a analizar, que vamos a indagar, y seguramente ustedes se van a sorprender de la misma manera que lo hago yo. Por eso es tan lindo y venimos con tantas ganas a hacer este programa, como todos los martes a partir de las 9 de la noche. Así que la invitación ya está hecha, quédense allí, acomódense, tranquilos. Si tienen ganas de enviar un mensaje, lo pueden hacer. De hecho, ya le voy a estar dando el número de teléfono para que puedan mandar el WhatsApp. Si es que tienen ganas de mandar algún mensaje para Omar, o bueno, también, ¿por qué no?, para nuestro programa y decirnos, como ya lo han hecho algunos de los televidentes, ¿quién les parece a ustedes que pueden estar aquí en nuestro living y merecen el reconocimiento de esta hora de programa, que seguramente les quedará eso como recuerdo? Y como les dije, es un mimo y un reconocimiento. Y además, a través de ello seguimos conociendo la historia. Así que si ustedes quieren decirnos quién les parece que puede estar aquí, también lo pueden hacer a través de un mensaje, de un WhatsApp que nos pueden mandar aquí a nuestro canal. Hacemos la apertura comercial, como siempre, agradeciendo a los anunciantes, a los sponsors que se van sumando así. Muy de a poquito, somos nuevitos en esto, pero de a poquito están apoyando esta nueva propuesta que nosotros estamos muy felices de hacerlo y creo que ustedes también lo han aceptado de la mejor manera. Así que apertura comercial y comenzamos nuestra charla, nuestro retrato del día de hoy. Primer Empleo es el programa que creó el gobierno de la provincia para que los que generan y los que buscan trabajo se encuentren. Si tenés entre 18 y 30 años y estás buscando trabajo, ingresá a santafe.gov.ar/primerempleo. Completá tu ficha personal. Guardá los datos. Ya tenés tu CV. Podés agregar tu foto. Describí las áreas que te interesan con palabras clave. Buscá. Mirá las opciones. Postulate. Sumate a Primer Empleo. Sumá fuerza santafesina. Santa Fe Provincia. Sin mosquitos no hay dengue. Vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia periódicamente el agua en floreros y bebederos. Desecha objetos que no uses y acumulen agua. Reforcemos la prevención. Más info en santafe.gov.ar. Santa Fe Provincia. Aramis. Centro de Artes Marciales, Filosofía, Medicina y Terapias Complementarias. Orientado a recuperar y mantener la salud física, mental y espiritual. Contando con profesionales de trayectoria y experiencia, a cargo de la maestra Mariana De Luca, con 35 años de dedicación en su labor. Acompáñanos, animate a ser parte. Asegurador cuenta con distintas compañías aseguradoras, pero a la hora de responder, te ofrecemos San Cristóbal y Rivadavia en Seguros Generales, Allianz en Granizo, Asociart y Prevención en ART, todas representadas por el broker de seguros Palomo. Te esperamos en Centenario 801 de Acebal. Tranquilo, nosotros te cubrimos y serás muy bien atendido por todo nuestro personal. Palomo, broker de seguros. Confíe en una empresa que usted ya conoce, Automotores Pacioroni SRL. Unidades 0 kilómetro, usados seleccionados, motos, planes de ahorro, todas las marcas. Tenga ya su 0 kilómetro en Automotores Pacioroni, Boulevard Centenario 478, en Acebal.
Bien, ya estamos aquí para hacer retrato, estamos sentaditos en nuestro living. Voy a saludar y voy a agradecer la presencia aquí en nuestro estudio a Omar Sena. Omar, bueno, buenas noches y gracias por venir. No, Marcelo, muchas gracias a vos por invitarme, por ser partícipe de este programa que sé que anda muy bien y gusta porque muestra un poco la parte humana de las personas que a veces nos desenvolvemos en otras actividades y desconocen lo que somos como seres humanos, ¿no? Es la idea, o sea, vos me decías recién, la gente cree que yo soy muy serio y no lo soy tanto. Sí, sí, sí. La gente me tiene por serio, que en realidad soy serio, pero también tengo mi historia desde la infancia hasta ahora, como cualquier persona normal. Seguro. Me pasó en nuestro segundo programa, no recuerdo, con Pedro Palombo, que es asesor de seguro. Sí, lo vi el programa. Ese. Que él, la gente me dijo lo mismo, dice, y hasta hoy me lo cuenta, porque en un momento me contó que había tomado la escuela, yo no podía creer, me habían dicho, mirá que es un señor muy serio, sí, así, y acá nos reímos mucho, y después en un momento me dijo, tomamos la escuela 15 días, yo me quería morir. Así que bueno, cada uno tiene lo suyo. Sí. Bueno, si nos quieren mandar, como les dije, algún WhatsApp, algún mensaje, especialmente a Omar, ¿no? Para saludarlo, o para lo que tengan ganas, si es que tienen ganas. Si no, tranquilos en su casa, cenando o tomando un cafecito y disfrutando de este programa, pueden mandar el WhatsApp al número que tienen en pantalla, 3469-6970-42, que con gusto lo vamos a leer. Bueno, Omar, vamos bueno, como yo dije, la gente te conoce por tantos años como, bueno, como gerente no tantos años, ¿no? O no sé, pero sí en la mutual. Sí, en la actividad desde el Banco de los Arroyos. Yo me inicié con el Banco de los Arroyos y después continué con la cooperativa y la mutual de los Arroyos, de los cuales fui 27 años gerente general ya estamos a pocos días de retirarme definitivamente. ¿A pocos días? A pocos días, el 30 de junio le pusimos fecha. ¿Y cómo te tiene eso? Y te digo la verdad, el sentimiento de encontrado, no es fácil, no es fácil. Tiene su sensación térmica. Yo hace 45 años que estoy en la entidad. He pasado por todos los inconvenientes, los avatares, las transformaciones que nos fueron imponiendo las condiciones exteriores, ¿no? Sí, claro. Y fuimos sobreviviendo y bueno, recién ahora uno cae de todo lo que hizo. Y tiene su sensación térmica, por ahí se me caen algunas lagrimitas, pero bueno, la vida es así, creo que... ¿Pero está decidido? Está decidido, sí, sí. O sea, el primero de julio, ¿vos ya te levantás a las 11 de la mañana? No, el primero de julio voy a poner el despertador a las 6. ¿Para qué? Porque siempre me levanto a esa hora. Lo voy a apagar y veo. Si me quedo un ratito más. Está muy bien. O me voy a dedicar a otra cosa. Claro, no me que dicta el corazón, ¿no? Cambiar así de una. Está muy bien. Sí. Por lo menos estamos pensando ya en hacer otras actividades, en poner el objetivo en otro tipo de actividades, pero siempre en movimiento, ¿no es cierto? No abandonarme por ahí. Seguro, soy muy joven. Sí. ¿Cuántos años tenés? 69. ¿Dónde naciste? Mira, yo nací en Firmat. Firmat. Mis padres, mi madre era de Firmat, mi padre de Cañada del Lucle. ¿Dónde? De Cañada del Lucle, un pueblito muy cerca de Firmat. Santa Fe. Santa Fe. Sí, a lo mejor se llama Carlos XII porque es la estación, pero en realidad es Cañada del Lucle. Y se casaron, mi papá le salió un trabajo efectivo en el correo y lo mandaron a Santa Teresa, así que se fueron, se radicaron en Santa Teresa. Pero yo nací en Firmat porque, bueno, ahí estaban mis abuelos, mis tíos, mis primos, todos los parientes y, en definitiva, mi mamá se ha sentido más contenida ahí. ¿Y a Santa Teresa fuiste a qué edad?
No, ya nací y, y de bebé ya empecé a vivir en Santa Teresa hasta ahora. Toda la vida. Que, sí. No sé por qué me dice la idea de que habías nacido. Nada que ver con nada, porque no le pregunté a nadie. Que como que habías nacido en Rosario y que después trabajabas en un banco y te viniste acá de grande. No, mirá. Nací en Firmá, pero viví siempre en Santa Teresa, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, mi mamá era española. Sí. Había venido a los 5 años de edad. Uh-huh. Primero vino mi abuelo. Sí. Con un cuñado. Sí. En el año 31. Y mi abuelo trabajó durante 2 años hasta que pudo juntar dinero para comprar los 5 pasajes, los de mi mamá, mi abuela y mis 3 tíos. Sí. Y de esa manera, bueno, se pudieron juntar después de 2 años. Una vida dura realmente. Claro, me imagino. Vivir separados, sí. y haber dejado a mi abuela con los chicos. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Con... ¿De qué parte de España me dijiste? De Caldas de Reyes, sería más o menos. De Pontevedra, la provincia de Pontevedra, Galicia, en el norte. Exacto. De España. Y por parte de mi papá, es hijo de italiano, mi abuela es de Atesa, uh-huh. Mi abuelo es de Orsona, son poblaciones cercanas. Sí. Divididas por montañas, cerca del Adriático, provincia de Chieti. Y bueno, mi abuela se casó con un jordano primero, tuvo 4 hijos, jordano después falleció, quedó viuda, y ahí se casó con mi abuelo Sena y tuvieron 7 hijos más. Así que 11 hijos, pobre abuela, prácticamente uno por año tenía. Sí. Y te digo algo, vos sabés que a mí lo que más me emocionaba de mi familia era ver el amor que tenían los Giordano con los Sena. Mirá vos. Como los Giordano han sido los padres prácticamente, porque los verdaderos padres a lo mejor estaban ocupados trabajando, fueron los hermanos mayores los que fueron criando a los hermanos menores. Eran verdaderos hermanos. Verdaderos, o sea, hermanos, sí, sí. Y bueno, y mi abuelo, según cuentan mi papá, mi bisabuelo Sena lo puso arriba de un tren un día, que ya se venía la guerra, y con un tío, y nunca más lo vio. Es decir, después se escribieron, sí. Se mandaban cosas por parientes que iban y venían, pero nunca más se vieron. Y la verdad que ahora cuando uno ve estas imágenes en la televisión, sí. De la guerra de Ucrania, que vos ves cómo familias hacen el mismo proceso casi, pero en forma más moderna, pero de la misma forma de separarse, me corre un poco de emoción de saber que mi abuelo, en definitiva, se ha salvado así. Claro. Y gracias a esa cadena de sacrificios. Claro, claro. Y está ahí acá. Es así, tal cual. Sí, sí. Tal cual. Sí. ¿Y vos tenés hermanos? ¿Tu mamá y tu papá se dedicaban a qué? ¿Tu papá al correo? Mi papá al correo toda la vida. Entró en el correo y se jubiló en el correo. ¿En dónde entró? Entró acá en Santa Teresa, Santa Teresa. E hizo toda la carrera en Santa Teresa. Primero fue guardahilo, que yo le tengo que explicar a mi... ¿Guarda? Guardahilo. Sí, se lo tengo que explicar a mi nieto también, mí, porque al, dice, ¿qué guardaban? Claro. No, lo que pasa es que antes se comunicaban de oficina de correo a oficina de correo con un hilo de alambre, diríamos, que era donde se transmitían los telegramas. Bien, claro, claro. Y eso exigía un mantenimiento, es decir, recorrer la línea para ver si no estaba cortada, si estaba alguna aislador flojo... Hoy bueno, tenemos fibra óptica y esas cosas, pero en ese momento... Es lo mismo. Claro. Es lo mismo. Así se inició, más o menos, un poco más lento. Claro. Y después, bueno, aprender telégrafo en el correo en esa época era ya ascender. Entonces, mi papá aprendió el telégrafo, fue telegrafista y después fue jefe de correo, anduvo, bueno, reemplazando en varios pueblos de... Y se jubiló, entró y se jubiló. ¿Y tu mamá de casa? Mi mamá era modista y ama de casa. Sí, mi mamá era modista, buena modista, muy prolija. Yo la he visto quedarse hasta a veces las 3 de la mañana trabajando porque tenía que entregar los vestidos. Claro, claro.
Y algo que me llamaba la atención, ¿no? Que cada vez que tenía que cortar la tela, porque primero la marcaba con los moldes, se persignaba. ¿En serio? Sí. Era como que... una cábala y se encomendaba le tenía a Dios. Que salir bien el corte de la tela porque... podía fallar. Podía fallar y tenía que tirar y era... ¿Te quedó esa era, imagen? Sí, me quedó esa imagen. Y yo crecí, bueno, entre la máquina de coser y botones y te digo que sé coser a máquina porque estaba ahí con mi mamá ahí. Sí. Aparte me dijiste que te gustaban las bellas artes, o sea que... No digo que tenga que ver, pero tiene que sí, ver. Sí, sí, siempre me gustó las tareas manuales, claro. La creatividad y bueno, tiene algo que ver, sí. ¿Y tenés hermanos, hermanas? Tengo un solo hermano que es menor que yo, sí. 5 años menor que yo. ¿Dónde vive? Vive con en Santa Teresa también, sí. Trabaja en el Banco Macro. Ajá. Empezó también trabajando en el Banco de los Arroyos, casi conmigo, en la época que nos iniciamos. Y bueno... Hoy Santa Teresa, más o menos, ¿qué cantidad de habitantes tiene? 3.500. ¿Cuando vos naciste? ¿Qué era? ¿Un pueblito de cuánto? Y era un pueblito siempre de 3.000, 2.900. Ah, bien, se mantuvo. Sí, se mantuvo. Es decir, no hizo ninguna explosión. Uh-huh. Ahora veo que están... Vamos a ver el censo nuevo cuánto arroja, pero durante muchos años estuvimos en ese orden de los 3.500 habitantes, ¿viste? ¿Y te gustó, te gusta Santa Teresa haberte criado allí? ¿Hubieses ido para otro lado en cuanto a tu trabajo, estudio? Sí, me gusta. He estado en la época que estudié en Rosario. Claro. Pero el pueblo siempre me gustó. Uh-huh. Me gusta mucho salir a la mañana a sacar fotos. Tiene en cada estación... ¿Que salís a la mañana a sacar fotos? Sí. Sí. ¿Cuándo? Los sábados o domingos, ¿viste? Generalmente, porque en el día de semana trabajo. Sí, trabaja. Pero... ¿Qué? A ver, contame esa no digo esa rareza, pero digo, ese hobby que tenés, o esa vocación de salir con la... Me imagino, si te gusta, tener una buena cámara. Tengo una buena cámara. ¿Y salir por dónde? A ver, sí, no, porque al que le gusta, ¿viste? Sí. Mirá, yo en ¿qué realidad... ¿Qué tipo de foto te gusta sacar? Estudié 2 años de Bellas Artes. Sí, en la facultad. En la facultad, claro. Antes estaba en la Facultad de Humanidades, por la calle Entre Ríos. Claro. Ahora está por la calle Corrientes, donde antes estaba el comedor universitario. Ajá. Pero en la época que yo estudiaba Bellas Artes, era permanentemente asamblea, porque vivíamos en una dictadura, a tal punto que... Viste, yo los primeros días de clase estaba como perdido, porque en un momento hubo una asamblea, me agarraron del brazo 2 personas y de repente estábamos en la calle protestando. Ah. Y esa fue un poco mi paso por la universidad, ¿no? En una época de dictadura donde éramos bastante reprimidos. Uh-huh. Me tocó el servicio militar. ¿Dónde lo hiciste? En Guadalupe, en Santa Fe. Uh-huh. Nos tocó justo en la época que también de dictadura, pero que ya nos tocó custodiar 3 elecciones, las elecciones del 73. Claro. Primero Cámpora, después el Balotá, después Perón. Y cuando salí del servicio no retomé Bellas Artes, pero lo que más me gustaba era fotografía. Así que empecé a ir a la peña. Y ahí aprendí el blanco y negro de antes, que uh-huh. era artístico, claro. Participábamos en concursos y estábamos con los rollos de 36 fotos. Uh-huh. Claro, sí. Había sí. que... Sí, sí, sí. No se sabía supuesto. Bien lo que había sacado hasta que no lo revelaba sí. y no lo veía. O sea, ahora realmente me gusta la fotografía digital. Y tengo una hija, la más chica, que uh-huh. se está dedicando mucho a la fotografía de antes, diríamos, mirá. La de rollo. Otra vez, hay gente fanática otra vez por ese tipo de cosas. Bueno, pero cuando te levantás el sábado a la mañana, decís, bueno, hoy voy a, no sé, voy a fotografiar árboles, pajaritos, paisajes, o ¿lo programás o salís a ver qué encontrás? Salgo a ver qué encuentro, sí. Bien. Sí. Y voy descubriendo a Santa Teresa a través de las fotos, porque... Viste un detalle en algún edificio viejo, un año que no se veía bien, pero con la foto lo ves. Claro. Situaciones que a veces te presenta el sol, de acuerdo como si hay un poquito de neblina o si no hay. Hay que aprovechar todo ese tipo de situaciones naturales
como para lograr algo artístico, ¿no? Y después me dedico también a la foto documental, ¿viste? O decir, bueno, ahora estoy tratando de hacer un trabajo. Porque sos una especie, va, de una especie, no sé, perdón, de historiador. Soy historiador, sí, soy historiador, sí, especie. Soy historiador de Santa Teresa, después ya me metí con la región, con algunos trabajos, me animé. Sí. Nunca quise invadir territorios en la historia. Está bien. Pero a ¿pero veces... eso lo sabe la gente común o no? ¿O es algo que te guardás para vos? No, no, en Santa Teresa saben que soy historiador porque sí, tengo varias cosas escritas. No libros, precisamente, porque no edité hasta uh-huh. ahora nada. Pero sí trabajos. Y claro, y ahora estaba en un proyectito de ver las esquinas con historia que hay en Santa Teresa. ¿Por ejemplo? Y, viste, generalmente las casas comerciales sí. Elegían las esquinas sí. para instalarse. Ajá. Y hoy están transformadas, sí. ¿cierto? Parte destruida, partes que están, otras que están enteras. Y cuando me puse a sacar fotos de las esquinas con historia, me sorprendí porque hay como 33 esquinas con historia. Mirá vos. Ahora, bueno, hay que empezar a historiarla, hay que empezar a buscar los propietarios, lo que claro. hubo ahí. Bueno, hubo, está bueno, hubo de todo. Pero bueno, lleva tiempo. Sí. ¿Y de esas 33 ya investigaste algunas o no? Sí, sí, tengo varias, bastantes avanzadas, y las otras que, bueno, si no encuentro mucha historia, sé que ahí hubo un bar. Bueno, hubo un bar. Hubo un bar. Después veremos si conseguimos. Qué bueno, mirá qué bueno. Está, sí. Bueno, esperé que te voy a leer algunos mensajes que me están llegando. Siempre fuiste una persona que la luchó desde muy abajo. Disfrutá de este momento. Te queremos mucho, abuelo. Somos tus nietos. Augusto y Elena, sí. ¿Tenés son dos? Dos nietos de mi hija mayor, sí. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo tres hijas. Sí. ¿Tres hijas? Tres hijas, ah, sí, pa. Sí. Una mayor que es... ¿Tú, y tres hijas y tu mujer? Tres hijas y mi mujer y las mascotas que están en mi casa. Ah, por eso salí a sacar fotos, claro, no querés saber nada. Estás lleno de mujeres. Así que te dieron dos nietos... Dos nietos, sí. La mayor es licenciada en Recursos Humanos, la del medio es profesora en Letras y profesora de Yoga, y la más chica es psicóloga, que se recibió hace poquito. Bien, acá me escribe Mirta, dice, felicitaciones por la calidez que tiene este programa en cada emisión. Bueno, muchas gracias, Mirta. Para Omar... decirle que la familia lo espera para transitar esta nueva etapa. Esa Mirta debe ser Mirta, mi señora, que... No sé. Hace 51 años que estamos juntos. A ver, yo capaz te puedo mostrar la foto, si alcanzás a ver. Sí, es mi señora. ¿Sí? Ah, bueno, mi gracias, Mirta. 51 años que estamos juntos, nos pusimos de novio muy en la adolescencia. Ella tenía casi 16 para 17, yo 18 para 19... Uh-huh. Y la verdad que fuimos pasando diferentes etapas, porque sí. el matrimonio, viste, va pasando diferentes seguro. Etapas y hay que superarlas. Sí. Cuando los hijos son chicos. Exacto. Cuando los hijos son grandes. Cuando se van. Cuando se van. Cuando vuelven con los nietos. Cuando vienen los nietos. Y ahora esta etapa, sí. Marcelo, sí. yo no sé lo que va a pasar, porque... Me hace reír. Yo no sé lo que va a pasar. Porque ahora van a estar todo el día juntos. Yo a las 6 de la mañana me levanto, 6:30 me voy a trabajar y por ahí aparezco en mi casa a 4, a las 5. Claro. Entonces hay todo un periodo que mi señora se ha acostumbrado a vivir sí. sola. Que no va a ser lo que mismo. Las mascotas ahora. Han tomado mi casa, viste, el sillón. Sí. Y ahora voy a estar yo todo el día. A ver, pero vos sos un tipo, digamos, ¿difícil de llevar o fácil? No. Sos muy tranquilo, se te ve muy tranquilo. Trato, sí, de estar tranquilo. Y yo creo que estos 51 años lo hemos transitado porque en realidad encontramos la manera de funcionar y de llevarnos bien, sí. Bueno, también acá dice, mi familia, no sé quién me lo escribe, creo que es Cristina, me parece. Pero no sé. Dice, mi familia era de Atesa, provincia de Chieti, ¿puede ser algo sí, así? Sí, provincia de Chieti. Pomiglio, puede ser. Bueno, la verdad que no sé quién, pero creo que es Cristina.
Bueno, que me estaba diciendo que también su familia es de allí. Mi apellido de mi abuela era Tumini. Uh-huh. Y hace un tiempo mi hija del medio fue a Tesa. Sí. Y lo que se encontró que el apellido Tumini estaba por todos lados. Por todos lados. Y, así que son parientes entre todos, en esos pueblos chicos. Sí, sí, claro. Sí. Saludos a Omar, es una gran persona, lo dice Pablo Marinelli, nuestro compañero, me río porque dice, saludos al conductor del momento que es Marcelo Pellegrini. Bueno, con Pablo hemos inaugurado bastantes sucursales en la Mutual y a Pablo lo hemos invitado para que sea un poco el locutor de la apertura de esas sucursales. Al mejor, Sí, así que hemos tenido una relación de bueno, Omar, vamos a hacer la primera pausa, ¿te parece? Te damos un poquito de agua y después vamos a comenzar con preguntas que tengo. Me trajiste algunas investigaciones que me encantaron, así que te las voy a preguntar también. Bueno. Me las voy a llevar y las voy a leer. Bueno, Pablo dice que tiene un gran recuerdo de ustedes y seguramente lo que recién dijiste. Hacemos la pausa, la primera aquí en Retrato. Estamos con Omar Sena desde Santa Teresa, que ha venido aquí a visitarnos. Así que en minutos nada más seguimos esta linda charla, que espero que ustedes la estén disfrutando de la misma manera que lo hacemos nosotros desde aquí. Primer Empleo es el programa que creó el gobierno de la provincia para que los que generan y los que buscan trabajo se encuentren. Si tenés entre 18 y 30 años y estás buscando trabajo, ingresá a santafe.gov.ar/primerempleo. Completá tu ficha personal. Guardá los datos. Ya tenés tu CV, podés agregar tu foto. Describí las áreas que te interesan con palabras clave. Buscá, mirá las opciones. Postulate, sumate a Primer Empleo. Sumá fuerza santafesina. Santa Fe Provincia. Sin mosquitos no hay dengue. Vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia periódicamente el agua en floreros y bebederos. Desecha objetos que no uses y acumulen agua. Reforcemos la prevención. Más info en santafe.gov.ar. Santa Fe Provincia. Aramis G. Centro de Artes Marciales, Filosofía, Medicina y Terapias Complementarias. Orientado a recuperar y mantener la salud física, mental y espiritual. Contando con profesionales de trayectoria y experiencia, a cargo de la maestra Mariana De Luca, con 35 años de dedicación en su labor. Acompáñanos, animate a ser parte. Asegurador cuenta con distintas compañías aseguradoras, pero a la hora de responder, te ofrecemos San Cristóbal y Rivadavia en Seguros Generales, Allianz en Granizo, Asociart y Prevención en ART, todas representadas por el broker de seguros Palomo. Te esperamos en Centenario 801 de Aceval. Tranquilo, nosotros te cubrimos y serás muy bien atendido por todo nuestro personal. Palomo, broker de seguros. Confíe en una empresa que usted ya conoce, Automotores Pacioroni SRL. Unidades 0 kilómetro, usados seleccionados, motos, planes de ahorro, todas las marcas. Tenga ya su 0 kilómetro en Automotores Pacioroni, Boulevard Centenario 478, en Aceval. Bueno, seguimos aquí en Retrato, estamos en vivo 9:30 de este día martes y estamos con Omar Sena, gerente de la Mutual de... ¿Cuánto te queda? De Los Arroyos, te quedan 15 días. Sí, más o menos. Encima hay feriado, te queda menos, ¿eh? Semana corta, el lunes no se trabaja, no te queda nada, va. Sí. Bueno, antes de continuar con nuestra charla y con otras cuestiones que tengo para preguntarte, tengo aquí 7 sobres. Tenés que elegir uno del 1 al 7. Y el 7. El 7. Que como te dije,
Quiero que la gente te conozca. La gente de Santa Teresa te conoce toda, ¿o no? La gente de Santa Teresa me conoce, sí. Así que deben estar ahí prendidos mirándote. Bueno, te tocó una primera pregunta media rara. Pero con vos sos así de imaginarte cosas, puede ser, digo yo, con las bellas artes y demás, y la fotografía. ¿Cómo imaginás el infierno? No me lo imagino el infierno, no. Tampoco me imagino el cielo, ¿viste? Es como que... ¿Como que qué? Que no existe para ¿Que no mí. ¿No existe? Sí, no existe. Pero, por lo que uno lee, sí, el infierno tiene que ser el fuego. Sí, ¿no? No hay otra. Y no hay otra, no hay otra. Sí. Y un castigo. Claro, claro, claro. Pero bueno, religiosamente. Así, ¿con quién? No recuerdo si fue el padre. Sí, vino el padre, un sacerdote vino aquí. Que yo le pregunté algo, no fue esto, pero algo parecido. Y me dijo como que no. Que en realidad no existen como ni el cielo ni el infierno, que son estados, estadios. Y bueno, me dio una explicación y demás. ¿Qué cosas te despiertan? ¿Me querías decir algo? No, llevándolo a un futuro, sí, imaginario, ¿no? Sí, suponete, obvio, que algún día la Tierra se prenda fuego y vos, sí, puedas volar hacia, sí, el cielo, yo creo que en el futuro puede tener esa interpretación. Bien. ¿Qué cosas te despiertan admiración? Mira, me despiertan admiración la gente que... La verdad, la lucha para conseguir algo, es decir, me emociona. Yo he visto programas aquí donde uno ve que hay gente que realmente se sacrifica mucho para lograr algo y lo logra. Eso me emociona, sí, realmente. Bien. Si tuvieras que elegir otro trabajo aparte del que haces o hiciste toda la vida, ¿cuál sería? Algo que me deje ser creativo, que para mí... vos de vez en cuando hacés una pregunta que dice, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Me estuviste estudiando? Sí, sí. Muy bien. Sí. ¿Qué es lo que te hace feliz? Sí, bueno, claro, a mí me, claro, hace feliz crear, es decir, hacer, afrontar compromisos, afrontar desafíos. Cualquier trabajo que me ofrezca eso, me gusta. Bueno, tenés la posibilidad a partir de ahora. De ahora tengo la posibilidad. Puede ser como un, sí, trabajo, o puede ser en realidad hacerlo por hobby, pero que te sientas totalmente realizado. Sí. Bueno, dentro de los proyectos que tengo ahora es, sí, hacer el Museo de Santa Teresa, porque es un compromiso que ya agarré de hace mucho tiempo con el intendente. Pasaron muchísimos años y nunca se pudo hacer a pesar de los intentos. Así que ese es un desafío que tengo. Qué bueno. Y el otro desafío es poder publicar algo de lo tanto que tengo escrito, porque la verdad que lo que vale para un escritor, para un historiador, es un libro. Uh-huh. Vos podés publicar algo en Facebook, pero lo leen hoy y mañana se olvida. Sí. Podés publicar algo en una revista, pero el libro es lo que permanece. Sí, totalmente. Creo que algo así dice Borges, refiriéndose a lo que es un diario y lo que es un libro. Completamente de acuerdo. Sí. Sí. ¿Qué deseo quisieras que se te cumpliera? Y bueno, eso mismo, publicar el libro y la vida, en definitiva, es tratar de trascender después de la muerte, ¿no? Mm. Y yo creo que el que escribe un libro, el que escribe una canción, uh-huh, el que hace una poesía, trata de trascender, sí, después de la muerte. Total. Bueno, pasamos de esto que es... tan profundo a una pregunta que te... ¿Vino tinto, vino blanco o rosado, no? Este programa es así. Tinto Malbec. Tinto Malbec. Muy bien. ¿Después blanco o rosado? Y el blanco, el Cabernet Sauvignon. Sauvignon, sí. Rosado porque se puso medio de moda ahora, pero... No, pero es más para las mujeres el rosado. No, me digas, me haga... ¿Sí? Qué mal me voy a sentir. ¿Te gusta yo lo rosado? Estoy tomando también, sí. Bueno, no importa. Pero en realidad lo tomo porque a mi mujer le gusta, así que la, sí, acompaño. Si no, podría... Igual ahora estoy tomando el Pinot Noir, porque es, sí, un poquito más suave, sí, que el Malbec, sí, y es muy rico. Bueno, yo pruebo generalmente porque... A través, viste, de la actividad que, sí, tengo, a veces me toca almorzar con gente, eventos, y, sí, y uno va probando vinos. Sí. Y si te podría decir, han agarrado una calidad muy importante los vinos, una exquisitez muy, sí, muy, sí, importante. Sí, claro. Yo
en la época que era joven, viste, había una, dos o tres marcas y era la mezcla de todas las uvas, claro, de todas las regiones. Sí. Y que el vino encaja cuando eran jóvenes. Bachetti, Guatimosín, todo eso. En una biografía, ya que hablamos de libros, sobre tu vida, ¿qué cosa, qué situación, qué personas no deberían faltar? Bueno, yo creo que Mirta, mi compañera, no debería faltar, porque uh-huh. es la que me apuntaló en los momentos que siempre uno tiene de bajones, uh-huh. y ha sabido interpretar de mí muchas cosas que me han servido para superarme. Bien. Yo creo que eso... Mirta tiene que estar. Tiene que estar. Tiene un capítulo especial. Sí. Después... ¿Qué persona, situación, y qué cosa? Después, bueno, en lo que es a veces la parte de historia, le debo mucho a Vladimir Mikhailovich, uh-huh. que fue el presidente de la Sociedad de Historia Rosario. Ah. Es una... ya, obviamente que ya falleció, ahora se hizo un museo con las cosas de él. Pero ese hombre al que yo me animé a ir cuando no sabía nada de cómo empezar a hacer la historia del pueblo de Santa Teresa, un día me dijo, mire joven, si quiere que yo lo atienda bien, véngase un domingo. Y me empezó a atender los domingos. Vos fíjate, un domingo a la tarde dedicarme a mí, iba a la casa, me empezaba a bajar colecciones de libros, de diarios, me empezaba a decir esto, vaya acá. De mi parte también había un sacrificio porque los domingos, imagínate, no tenía auto. Ah. Tomaba el colectivo en Santa Teresa a 12:30. Dejaba a mi señora con mi hija más chica, que era la más grande, que tenía 2 años. Y perderme todo un domingo adentro de la casa de Coso. La señora no lo entendía. Para mí fue como el que me orientó a decir, bueno, vaya acá por tal cosa, vaya allá por tal otra. Esta... tómelo así. Y con 4 o 5 veces que fui, para mí fue la base fundamental para después poder investigar como lo hice y con los resultados que tuve, que fueron buenos, y siempre uno trata de documentar lo que uno escribe, ¿no? Uh-huh. Una última, ¿con quién te sentís más identificado? Que siempre digo que después me olvido, pero no es la palabra exacta, pero... Perón, Alfonsín, San Martín, Favaloro, Evita. No, desde ya Favaloro por su calidad humana y por todos los ideales que tenía, claro, ¿no? Sí. Bueno, tengo aquí en sobre mis piernas, esto me lo trajiste vos, esto es apasionante, por lo menos a mí me gusta mucho, unos 3 trabajos me trajiste. Uno que tiene que ver, vamos a arrancar con el puente de Farruco. Había en el Arroyo del Sauce un puente que le decían el puente de Farruco, pues era el verdadero dueño, y cobraba peaje el tipo. ¿Eh? Y cobraba peaje, sí. Contame un poquito. Bueno, el puente de Farruco estuvo ubicado acá en el Arroyo del Sauce, muy cerquita de Acebal, y camino a Carmen del Sauce, que en esa época era una posta, un centro como si... fuera comercial dentro de La Pampa. Acá se habían radicado en Carmen del Sauce muchos comercios, hasta una peluquería había, que la gente del campo que vivía lejos te venía a cortar el pelo. Ajá. Y como los arroyos estaban crecidos, el puente lo hizo el gobierno en el año 1871, 1872. Hoy ya no existe. Precisamente para que el correo, que en esa época iba en diligencia, pueda pasar, ¿no es cierto? Sí. Pero Farruco se adueñó del puente y empezó a cobrar peaje. Ahí. Como era un paso obligado, desde Pergamino a Rosario había que pasar por ahí, desde Rosario a Melincué había que pasar por ahí, el tipo le puso una cadena y hasta que vos no le pagabas no te sacaba la cadena. No te puedo creer. Bueno, y acá está la historia. Y claro, y bueno, la investigación que hice fue ubicarlo al puente, porque ahora ya no estás, era un puente de madera, se le decía también el viejo puente de madera, uh-huh.
Y no era muy alto, por eso las correntadas los afectaban. Y un día vine dispuesto a caminar el arroyo y lo caminé hasta que pude encontrar dos pilotes en el agua, que es lo que ¿dónde se ponía? Lo que quedó del puente. ¿El puente de madera, me habías dicho? Era un puente de madera, bueno. Sí. Y a partir de ahí, bueno, ubicamos por lo menos la posición del puente. Mirá vos. Y tuve mucha suerte en la investigación, porque un día estando en el archivo de Santa Fe, encuentro en el índice varios expedientes del pleito que se había armado sobre un puente del arroyo del Sauce. Y se me ocurrió pedir ese expediente y lo empecé a leer, y bueno, sí, y ahí estaba. Se disputaban la tenencia del puente, porque muerto Farruco, se hizo dueño un tal Iglesias, muerto Iglesias hizo dueño otro tal Iglesias, y en 1905 la comuna de Carmen del Sauce lo reclama, porque también quería cobrar peaje. Y ahí surge un poco la historia que pude armar a través de esos expedientes, las medidas del puente, dónde estaba ubicado. Y ya al final, cuando pasa el ferrocarril, y al lado del ferrocarril se hacen los caminos, se hacen los nuevos puentes, y ya el Farruco no se usó más. Bueno, ahora este me interesa mucho, que es el Turco Palomita. El Turco Palomita fue un personaje que vivió en Santa Teresa. Sí. Hay que ubicarlo en los años 1928, sí, un año muy bravo para la política, porque estaba en disputa la segunda presidencia de Irigoyen. Uh-huh. El Partido Radical se había dividido en los que eran partidarios de Irigoyen, que sí, eran personalistas, y los que eran antipersonalistas. Y el Turco era un matón. Ajá. Un matón a sueldo. Un asesino a sueldo. ¿De dónde era? ¿De Santa Teresa? De Santa Teresa. Sí. Pero era, en realidad era, nosotros le decimos turco a todo el mundo, ¿no es cierto? Pero era de Siria, de Damasco. Sí. Se llamaba, según lo que yo pude ver en las partidas de nacimiento y fallecimiento, José, pero yo para mí era José Josué. Era más amigable con un apellido de Siria. Sí. Y bueno, estaba encargado de hacer un poco el trabajo sucio en esa época, que era apretar a los opositores, no dejar votar a los que tenían que votar a favor de la oposición, uh-huh, apretar gente, e incluso se le atribuye un asesinato. Ajá. Pero después este tipo de personajes así, lo que tenía era una impunidad. Claro. Y la policía lo dejaba porque le servía. Entonces, él robaba o explotaba mujeres y la policía no le podía decir nada porque también lo utilizaba para las, exacto, cosas más sucias. Bueno, al Turco Palomita lo matan un día. ¿Por qué lo matan? ¿Un ajuste de cuentas? No, al mismo comisario lo mata. ¿Ah, sí? Porque empieza a hablar de todo lo que hacía el comisario, de toda la banda que tenía, que no era de música precisamente. Sí. Entonces, pero para la población era como un alivio, porque vos fijate, los titulares de los diarios dice ¿quién asesinó al asesino? Era como que claro, nadie se metía después a querer saber quién lo había matado, porque era un alivio para la población. El tema es que yo me encuentro con un relato de un viejo poblador donde él lo ve teniendo 8 años tirado en el suelo, la viuda llorando con un bebé en brazos. Sí. El hijo. El hijo, el séptimo hijo tenía. Ajá. La mujer era española, Estrella Maurín se llamaba. Ajá. Y ese bebé, en definitiva, que también busco documentación, la partida de nacimiento con la partida de fallecimiento, me da que tiene 4 meses, vivió en Santa Teresa hasta los 6 años. Después se fue a Buenos Aires de una tía, estudió el secundario allá, se hizo poeta, dibujante, le gustaba la lucha libre, estuvo en Titanes en el ring, claro, aprendió a bailar, trajo el espectáculo Holiday on Ice por primera vez a la Argentina,
inventó el malambo sobre hielo. O sea, y ya era... después incursionó en los teatros de revista. Era importante, famoso. Sí. Él en realidad se llamaba Bautista José, José de apellido. Claro. Pero artísticamente se puso Ricardo Maurín, el apellido de la madre. Después salió de gira con Amber LaFox, se casó con Amber LaFox. Amber LaFox, una bomba, sí, una de las mujeres de, más hermosas, más vedette. De la época esa. Mirá vos, de Santa Teresa, sí, hijo del palomita, sí, este, ¿dónde termina? Y bueno, entre Bautista Maurín, diríamos, Ricardo Maurín, sí, Bautista José y Amber LaFox, nació Reina Rich. Reina Rich. O sea, es decir, que el turco palomita es el abuelo de Reina Rich. Es una historia fascinante, que nace acá al lado. Una historia que se fue armando de a pedacitos, como un rompecabezas, porque yo cuando empecé a hacer la historia, la gente me decía, pero en voz baja, sí, al turco palomita lo mató Gorrochategui. Y como si alguien, si lo escuchara, estarían en peligro. Como que tenían miedo. Yo digo, debe ser un crimen así de abuso de la autoridad, un crimen que ha quedado impune. Pero fui juntando documentación, uh-huh, y un día un señor de Santa Teresa, antes de morir, tuvo la gentileza de traerme una cosa que siempre me prometía y nunca la podía encontrar. Un reportaje a, sí, Ricardo Maurín, sí, de esa, la verdad que está recortado y no sé de qué revista es, pero debe ser de esas revistas del espectáculo, sí, TV Guía que había, sí, antes, sí, desde antes, donde él cuenta todo, pero no cuenta que el papá había sido así, sino dice, bueno, mi papá fue radical y lo mataron por eso. Y ahí cuenta que vivió en Santa Teresa y que, bueno, toda la historia de él. Y ahí me cerró la... ¡Qué bárbaro! Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, son menos 10, así que debemos una pausa. La hacemos rapidito, volvemos, seguimos nuestra charla aquí con Omar Sena. Bueno, que es, la verdad que da gusto escucharlo, ¿no? Aquí en poco tiempo más tendrá muchas horas, muchos días para seguir llevando adelante todas estas cosas tan lindas que hace. Ya volvemos. Primer Empleo es el programa que creó el gobierno de la provincia para que los que generan y los que buscan trabajo se encuentren. Si tenés entre 18 y 30 años y estás buscando trabajo, ingresá a santafe.gov.ar/primerempleo. Completá tu ficha personal. Guardá los datos. Ya tenés tu CV, podés agregar tu foto. Describí las áreas que te interesan con palabras clave. Buscá, mirá las opciones. Postulate, sumate a Primer Empleo. Sumá fuerza santafesina. Santa Fe Provincia. Sin mosquitos no hay dengue. Vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia periódicamente el agua en floreros y bebederos. Desecha objetos que no uses y acumulen agua. Reforcemos la prevención. Más info en santafe.gov.ar. Santa Fe Provincia. Centro de Artes Marciales, Filosofía, Medicina y Terapias Complementarias. Orientado a recuperar y mantener la salud física, mental y espiritual. Contando con profesionales de trayectoria y experiencia. A cargo de la maestra Mariana De Luca, con 35 años de dedicación en su labor. Acompáñanos. Anímate a ser parte. Asegurador cuenta con distintas compañías aseguradoras, pero a la hora de responder, te ofrecemos San Cristóbal y Rivadavia en Seguros Generales, Allianz en Granizo, Asociart y Prevención en ART, todas representadas por el broker de seguros Palomo. Te esperamos en Centenario 801 de Aceval. Tranquilo, nosotros te cubrimos y serás muy bien atendido por todo nuestro personal. Palomo, broker de seguros. Confíe en una empresa que usted ya conoce, Automotores Pacioroni SRL. Unidades 0 kilómetro, usados seleccionados, motos, planes de ahorro, todas las marcas. Tenga ya su 0 kilómetro en Automotores Pacioroni.
Boulevard Centenario 478, en Aceval. Estamos prácticamente sobre el cierre, nos quedan todavía unos minutos, pero ya en la recta final de nuestro programa. No les dije que el martes próximo estará Raúl Amico, Chuli, así le dicen, Chuli, que es docente. Así que Raúl Chuli Amico estará como invitado el próximo martes aquí con nosotros haciendo retrato. Ahora estamos con Omar Sena. Omar, hemos ido por distintos lugares, no hemos ahondado por ahí en lo que tiene que ver con tu infancia, que me contabas, que en aquella época el pueblo como que estaba dividido. Sí, yo tuve una infancia normal, diríamos, sí, pero con los juegos normales de esa época, ¿no? La bolita, jugábamos a la cabeza con la pelotita pulpito. ¿La pulpito era de goma? La de goma. A los convoys, pero bueno, viví una época de enfrentamiento entre barrios que generalmente estaba propiciado por chicos mayores a nosotros, pero como vivíamos ahí nos obligaban, teníamos que ser partícipe de eso. Se había formado dos bandas, no eran de música, eran bandas que estaban armadas de arco, flecha, lanza, cuchillo. Es una gomera, ¿no? Gomera. Cuchillo. Sí. ¿Qué pasaba? ¿Viste? Yo que pasa en todos los pueblos, está el centro, la vía, claro, que divide. Y los que viven detrás de la vía. La vía divide. La vida divide, pero no es el motivo. El motivo no, claro. Son un poco más profundo que... van a lo económico, lo social. Sí. Pero pasaba algo también con las generaciones mayores a nosotros. En Santa Teresa había dos escuelas primarias. Sí. Una en el centro, que es la que está ahora, la 184. Y otra atrás de la vía, la 185, que estaba sobre la avenida Galvez. No había jardín de infantes. Los chicos empezaban la escuela primaria a los 6 años. Y en la escuela primaria de atrás de la vía se iba hasta segundo, que serían 3 años, porque antes era primero inicial, primero superior y segundo. Cuando te pasaban a la escuela del centro en tercero, tampoco te integrabas porque estaba el grado A y el grado B. Y a los chicos de atrás de la vía los mandaban al grado B. Obvio. Entonces imagínate que no había nada que los integre. Es decir, había un enfrentamiento por territorio, es decir, vos no entras acá porque te pego y vos no entras allá porque no sos de acá. Y la verdad que fueron épocas muy feas porque cuando yo me inicio en la escuela primaria, hacía como 3 o 4 años que esa escuela de atrás de la vía no funcionaba más. Entonces tenía amigos del centro, diríamos, y los chicos de atrás de la vía me agarraban, una vez me cortaron un poquito la oreja porque... ¿Sí? Me consideraron un traidor y cuando iba a jugar con los chicos del centro me agarraban los del centro y... Por ser de allá. Entonces viví esa... Era un puchumbal. Esa dicotomía que yo después vi que en la generación ya de mis hijas, al haber jardín de infante y ahora más porque ya los chicos a los 3 años están jugando y ni se preguntan de qué lado viven y de dónde son. Y el juego los integra y hay una integración. Antes había esa separación precisamente por esa división que decían que se había creado esa escuela para que los chicos no crucen la vía porque antes había muchos trenes y todo eso. Bien. Pero vos fíjate cómo las instituciones a veces son las que integran, son importantísimas, como la escuela, totalmente, como los clubes de fútbol. Totalmente, sí. Totalmente. Mucha suerte en la nueva etapa que estás a punto de iniciar. Santa Teresa necesita de tu creatividad, iniciativas y sapiencia. Nuestra admiración, Delma y Adriana. Delma Marioni, que fue mi maestra de sexto grado, la aprecio muchísimo.
¿Tu maestra de sexto? Sí. Todavía vive y vive bien. Mirá vos. Saludos a un gran amigo, felicitaciones de parte de Pedro Palombo. Bueno, con Pedro nos conocemos desde el año que largamos el banco, en el 79-80, que empezamos con los seguros y la verdad que tuvimos una relación comercial excelente, excelente persona, es un... le encanta el trabajo, es un hombre que trabaja continuamente. Sí, sí, sí. Le mandamos un saludo porque se está recuperando, estuvo en los médicos, no sé bien, o sí sé, pero no, se está recuperando y se va a recuperar, por supuesto. Así que nos está viendo seguramente desde la cama, Pedro. ¿Te gusta, hincha de quién sos? ¿Te gusta el deporte? Mirá, soy hincha de Boca. Hincha de Boca, pero no fanático. Mi papá era de Boca y vivíamos esa época que Boca ganaba y yo era chico y me gustaba Boca. Y ahora, bueno, a veces rezongo y protesto, pero sigo siendo. ¿Y practicaste algún deporte? Mirá, para el fútbol, malo. Yo vivía a media cuadra de la cancha de Independiente. Sí. Mi papá me compraba la pelota, los botines a cachispa. Pero. Y jugaba porque llevaba la pelota, porque en esa época. Pero no era bueno para el fútbol. No. Y después sí me destaqué en vóley y en básquet. Sí. Ah, bueno, no. En gimnasia, bueno, ese tipo de cosas sí me gustaba. ¿Qué te gusta comer? Mira, no tengo preferencias porque. Yo hice servicio militar, ¿viste? Cada vez que lo digo en mi casa, me dice, vos siempre es lo mismo. Siempre lo mismo. Y en el servicio militar, comida de todo. Lo que sea, sí. La sobra, te acostumbras a comer de todo, sí. ¿Te gusta ver tele? ¿Te gusta el cine, la música, leer? Bueno, leer sí sé que te gusta. Leer sí, me gusta. Me gusta ver cine también. Sí, me gusta todo ese tipo de actividades. ¿Qué tipo de género en el cine? Del cine me gustan las películas con acción, de acción. Ajá. Las de amor sí, seguro. Me duermen. ¿Y tenés algún artista así, que decía, algún actor, digamos, que decía, bueno, veo esta película porque me gusta el actor, o sea? No, viste que los actores hoy son bastante buenos, todo. Sí. Darín me gusta cómo actúa. Sí, claro. Siempre hace papeles muy protagonistas, de mucha fuerza. Me gusta ver series, pero siempre, ya te digo, un poco de acción, ¿no? Un poco de acción. ¿Cocinar? Cocinar me gusta, sí. Ah, mira. Sí, es lo más creativo que tiene la casa. Ajá. Planchar no. No. Después me ha tocado lavar la ropa cuando mi señora ha tenido los chicos, que por cesárea, entonces, en esa época, la primera, se usaban los pañales. Los pañales, claro, que se lavaban, ¿no? Se lavaba. Yo creo que me voy a hacer odiar. Pero la plancha, yo cocino, lavo los platos, pongo la mesa, ayudo, hasta paso el trapo en mi casa, barro. Pero la plancha es para la mujer. Espera, yo te voy a contar algo muy íntimo, ¿no? Yo tenía unos tíos en Carcarañá, los Giordano. Sí. Me llevaban, venían a mi cumpleaños y me llevaban, uno tenía un campo, otro tenía un negocio en el pueblo. Y me llevaban cuando venían y yo estaba ahí un mes. 15 días en el campo de mi tío y 15 días en el campo, en la casa de mi otro tío. Ajá. Entonces mi tía tenía un negocio. Y era un poco asmática, ¿viste? Y atendía al negocio. ¿Y sabés qué me hacía hacer? Me hacía planchar. No. Y ahí le agarré como fobia a la plancha. ¿Viste? Sí. No, yo también. Creo que es para las mujeres. Yo sé que me odian las feministas y todo. Machita. No soy machita. De hecho, la ropa, el placar se lo arreglo todo yo a mi mujer porque es un desastre. Tira todo, yo le doblo la ropa. Las valijas las hago yo, no. Pero planchar. Y ahora cuando digamos, bueno, ya tenés, pues yo te iba a decir tiempo libre, pero ya tenés para hacer, porque me dijiste del museo, está bien, es otra cosa, no te tenés que estar con reloj, con horario, pero ya actividades previstas tenés. Tengo actividades previstas. ¿Y con tu mujer? Mira, vamos a pasear, ¿qué le dijiste? Los fines de semana saldremos. Sí, ya dijimos que vamos a tener que empezar
a viajar, ya sin... Mirá que lo está diciendo, está quedando grabado sí, esto. Sí. ¡Ojo, ojo! Vamos a tener que empezar a salir, que nos hace bien, la verdad que sí, claro. Nos hace bien. Vos sabés que después de tanto tiempo con chicos, porque nosotros los tuvimos casi separados, 7 años, 10, entonces tuvimos siempre chicos y siempre subimos. Hace unos años atrás tuvimos nuestra primera salida sola. Fuimos a San Martín de los Andes, digo, bueno, acá es la prueba de fuego, porque nunca habíamos salido solo. Y resultó, y después volvimos a salir, ¿funcionó? Y sí, nos llevamos bien, sí. No, pues, después de 50 años dijiste, la prueba de fuego. Sí. Nos está escribiendo Javier Menotti. Dice, hola, soy Javier Menotti. Quisiera felicitarlos por el programa, muchas gracias Javier, y saludar a Omar porque lo admiro. Dice, te admira... Es un empleado nuestro, un funcionario nuestro de que bueno, ahora va a quedar con mayor actividad cuando me voy yo, ya hace varios años que Javier trabaja con nosotros. ¿Sí? Dice, le prometo que saldrá el proyecto del museo, se lo prometo. Tiene que ver, se ve Menotti con este coso, con este museo. Ah, no, Javier es el intendente, sí. Ah, el intendente. El intendente. Presidente de la comuna de Santa Teresa. Sí, de la comuna. Sí. Bueno, otro que se comprometió acá. Está grabado esto. Está grabado, está en YouTube, está en vivo, está en el celular. Tiene que salir el museo. Javier Menotti, yo está bien. ¿Algo de César Luis? No. De César Luis Menotti, digo. No. Me sigue escribiendo, pues se ve que lo tiré ahí. Bueno, nos vamos a ir con un sobre más. Y ya directamente nos despedimos. Tengo 6. El 2. A ver qué dice el 2. Mientras el presidente de la comuna sigue escribiendo acá, se ve que... No, dice que está agradecido a Omar por tu trayectoria. Y por guardar nuestra historia. Ahí está. Bueno, muchas gracias a Javier Menotti entonces. A ver qué te tocó. Pues justamente, ¿qué es lo mejor que sabés cocinar? Ya que te gusta la cocina. Mira, hago buenas cosas al disco. Me gusta el disco. Bien. Sí. ¿Cómo qué? Y arroz al disco, arroz con pollo al disco, bife, lomo al disco. Bien. Sí. Ah, bien, bien. ¿Le tenés miedo a la muerte? No, le he tenido cuando era joven. Quizás uno pasa por un periodo donde tenés miedo. Pero ya no, es como que prefiero hablar de la vida, Bien. ¿Viste? Prefiero hablar de la vida y de lo que podés dejar en la vida Precisamente antes de la muerte. Ah, mira qué bueno. Yo creo que todas las personas queremos trascender después de la muerte. Sí. Desde, ya te digo, dejar un libro, dejar algo, O lo más simple, dejar un hijo. Eso es trascender. Ahí está. Sí. ¿De qué cosas cotidianas disfrutás? Del domingo a la mañana, levantándome temprano, cuando todos están dormidos, entonces ese es mi mundo. Nadie... ¿Cuando todos están dormidos en tu casa o en el pueblo? No, en el pueblo y en mi casa, sí, porque hay un silencio especial los domingos. ¿Te encanta eso? Sí, me encanta. ¿6 de la mañana el domingo también? A veces sí, a veces las 7, pero temprano, ¿eh? Se hace el más largo el domingo. ¿Ponés despertador o te levantás ya teniendo el reloj interno? No, ya tengo un despertador biológico que me avisa, sí. ¿Vos podés creer que toda la vida me levanté a las 6 y yo ya a 6 menos un minuto, menos 2 minutos apago el despertador antes que suene? ¿Con qué famoso o famosa te gustaría salir así una noche? Salir en el buen sentido, ¿no? Compartir una cena, charlar. Es una pregunta que nunca me la hice y no tengo respuesta para eso. La verdad que no tengo esa aspiración, no. Bien. ¿Qué corregirías de tu forma de ser? Y, viste, a veces uno revienta un poco. Claro. Sí, ese estallido me pone mal a veces la injusticia. Alguien que te dice una cosa y hace otra. Uh-huh. Y orientándolo en el trabajo, cuando vos ordenás un trabajo que se haga de una manera, te vas y vos crees que se está haciendo de esa manera y no se hace. Bien. Lo que he aprendido, a lo mejor con el tiempo, es alargar la mecha.
¿viste? Claro. Sí, antes la tenía muy cortita. Mecha corta antes, ¿eh? Y ahora cuento hasta 10 y ahora cuento hasta 10 días a veces. Y eso es bueno. Vos sabés que eso es bueno. El tiempo se nos fue, pero yo no sé si hay algo que quieras decir, algo que yo no te haya preguntado, algo que tengas ganas de decir en el final. No, bueno, mirá, en esta oportunidad que me despido de mi trabajo después 45 años, primero en el Banco de los Arroyos, después en la cooperativa, sí, y la mutual, para mí fue la vida. Es decir, sí, es un trabajo, pero para mí fue la vida. Y la verdad que las posibilidades que me dio el trabajo, no solamente de mantener la familia, sino de hacer algo para que haya un empleo en el pueblo. Nosotros, uh-huh, ahora somos 75 empleados. ¿Sí? Hemos pasado por situaciones muy difíciles, donde hemos estado a punto de perder las fuentes de trabajo. Uh-huh. Entonces, todo ese esfuerzo que yo hice, la verdad que hoy me siento bien, en el sentido de que he dejado algo andando, que seguramente lo van a mejorar, lo van a agrandar, pero quizás he sido una persona justa en el momento justo. Ya ahora empieza a lo mejor una era más profesional, uh-huh, pero eso no cuenta. Es decir, lo que cuenta quizás sea, y ojalá, los valores que uno quiso dejar y quiso promover en el trabajo. Bien. Bueno, Omar, ¿algo más? ¿Nada más? Nada más que agradecerte. La verdad es un programa bárbaro, porque bueno, no solamente te da la oportunidad de mostrar un ser humano, sino también en los relatos uno va viendo los espacios de tiempo que le ha tocado vivir. Claro, ¿no? Claro que sí. De la estampilla en el WhatsApp. Sí, eso me quedó, pero me lo llevo para leerlo. Muchas gracias por haber venido. No, Marcelo, por favor. Y lo mejor para lo que se viene, que ya está. Gracias. Para que lo disfrutes y para que hagas tus cosas y viajes y hagas todo lo que tengas ganas. Gracias. Nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes que están allí del otro lado, como siempre. El martes estaremos aquí haciendo otro retrato. Como les dije, estará Raúl Chuli, amigo, como invitado. Y, por supuesto, tendremos otra linda charla como lo hacemos habitualmente cada semana aquí por la pantalla de nuestro canal, Canal 4. Nada más. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Primer Empleo es el programa que creó el gobierno de la provincia para que los que generan y los que buscan trabajo se encuentren. Si tenés entre 18 y 30 años y estás buscando trabajo, ingresá a santafe.gov.ar/primerempleo. Completá tu ficha personal. Guardá los datos. Ya tenés tu CV, podés agregar tu foto. Describí las áreas que te interesan con palabras clave. Buscá, mirá las opciones. Postulate, sumate a Primer Empleo. Sumá fuerza santafesina. Santa Fe Provincia. Sí.